Hola transfans, ¿cómo están ustedes? Soy Javitron y aquí les traigo un nuevo unboxing. Bueno, 5 paquetes y algunos bastante grandes, así que es de los unboxing que me gusta hacer, aunque me gusta hacer cualquier clase de unboxing, evidentemente. Bueno, si ustedes quieren ser tan felices como soy yo ahora mismo, que rezumo felicidad por todos los poros de mi piel, compren en Show Pita Store. Repito, Show Pita Store. Y gundammi.com para las mejores figuras de acción. Bueno, ¿por cuál empezamos? Pues no sé, por este mismo. Por este mismo lo tenemos aquí, este pequeñito. Que por el peso no sé si será una minifigura o serán repuestos. No tengo ni la más remota idea, porque pesa muy, 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 muy poquito. Ah, bueno, no, le voy a decir, iba a decir que tengo una novedad, pero no la voy a decir la novedad, porque lo vamos a ver en directo para mí, en diferido para ustedes, pero es una novedad que quiero que ustedes lo vean sobre la marcha, si es que surge esa novedad. A ver, pues es minifigura, bueno. Clubbars, este es nuevo. Tenemos tarjeta nueva y stickers. Bueno, ustedes ya no tienen lo de la facción de Beast Wars, pero bueno, tarjetita y stickers nuevo. Y la minifigura, jolín, no pensaba, sabía que iba a ser mini, pero tan mini, no sabía que iba a ser. Tenemos a Lucky Cat, a Bumblebee, Stream Trans, el me, más de B, le han puesto me. Bastante curioso. Bueno, e ingenioso, fíjense. Viene en plástico, según ustedes, mi opinión. Cuando viene una bolsita de plástico, es porque el que lo ha hecho se ha preocupado de que llegue perfectamente, entonces debe de ser bueno. Bueno, la cajita, como ustedes, con un boceto aquí de Bumblebee en ambos modos. Honor to the end. Bueno, vamos a ver qué tal esta minifigura, porque promete ser venga, sí, joder. La digo, ¿esto se va a transformar? Si tiene apenas, me tengo aquí el metro. Si apenas tiene 7 centímetros, ¿esto se va a transformar en algo? En sus mini accesorios, las mini manitas, la cabeza de combate por este lado y las armas. Es que tengo mucha curiosidad. ¿Lo abrimos? A ver qué tal. A ver, sí que está bien envuelto. Sí. No quiero abrir muchos paquetes porque ya saltó una mano. ¿Dónde está la mano? Aquí. Jolín. Tengo que decir más palabrotas. Madre, me voy a tener que poner unas gafas para transformar esto, porque esto es diminuto. Fíjense, ¿qué cosa más pequeña? ¿Qué cosa más diminuta? Y está articulado y todo, muy bien articulado. Bueno. miedo me da la transformación, pero bueno, vamos. Probaremos. A ver, lo voy a hacer que lo figuras porque luego me lío a cerrarlas y tenemos tiempo de unboxing. Bueno, miedo me da el transformar esa figura. Miedo real me da transformar esa figura. A ver, seguimos abriendo paquetes. A ver, que este es que está aquí en mi dirección y no quiero que la vean. No se va a ver, pero no quiero que la vean, así que vamos a dar la vuelta. Y ya no sé, ¿por qué la pusiste así, Javitron? Porque sería lo de su director, que tuvo que explicarlo todo. Bueno, vamos a seguir. A ver qué tengo aquí. Mira, aquí tenemos. Dritwin. Dritwin lo teníamos ya, no lo recuerdo. Bueno, Dritwin, sí, lo tiramos porque justo salió un unboxing de Dritwin. Fue una casualidad. Y stickers, ese sí que lo tiramos a Dritwin. Y tenemos el TW 1027, caja de protección. ¿Qué será? Pues no tengo ni idea. Y menos ABCD. No tengo ni la más remota idea de lo que puede ser esto. TW suena a Toy World. Bueno, o el caos de. Es un momento.
si revisamos el CAO, no, si no salió, iba a salir, digo, porque va a salir el Bumblebee del, que ustedes, del último caballero, la versión Segunda Guerra Mundial, iba a salir amarillo, pero no puede ser porque ese aún no ha salido. Así que este W tengo la más remota idea de lo que puede ser. Ah, miren, pues si es del Byway, me suena que tenemos alguna de... Es el Commander Cybertron, que está basado, si no me equivoco, en el Voyager de la última película de Transformers. Bueno, la caja no se ve apenas nada por aquí. Y si abrimos... que se cae. Aquí se nos sale de la caja el pobrecito. La caja es de mira a mí, no me toques la caja, ¿eh? Pues bueno, tenemos aquí con un... Luego lo iremos a ver. Me voy a tocar comprar el de Hasbro para hacer la comparativa. A ver, tiene, trae un montón de armas y accesorios. Un montonazo de armas y accesorios trae por aquí. Tienes las llantas para hacerlo cibertroniano, cabeza... La tierra, quien es el holograma, trae muchísimas cosas. Pero no podía, no caí en lo que era TW. A ver, seguimos. Vamos a quitar el paquete grande porque si no, no nos va a coger aquí nada en el escenario. Salimos por aquí. Abrimos este paquete, lo han empaquetado a conciencia, empaquetado, pero totalmente a conciencia lo han empaquetado. Ni por donde meterle mano, así que voy a meter por aquí mismo. Oh, joder, sí que está. Bien, de momento no hay stickers ni nada por ahí, no he visto nada por aquí, ni por dentro de la bolsa tampoco. Y una caja realmente extraña. Ah, pues esa es la caja del producto ya tal cual, a ver, ¿esto qué va a ser? ¡Anda! Pues bueno, tenemos al Reximus Prime versión Steinrex, creo que la han llamado. Luego vemos las diferencias con la versión normal. No han usado la primera versión, sí que venía, la versión normal, sí que venía en una caja parecida a la del a Grimlock. Bueno, es una versión oversize de Grimlock, el MP08. Venía en una caja parecida, con la salvedad de que ponía Reximus Prime. Era una caja KO tal cual. Luego lo veremos. No quiere salir el... ha metido la presión totalmente. Una cosa que no me gusta, fíjense, parece que viene un poco, lo volveré a ver, viene un poco arañado. Bueno, sería la versión Stainless. Luego veremos a ver las diferencias con él. Porque uno de los masterpieces que más me gustan. Tiene varios gimmicks bastante curiosos. Mira, este lo tiene, pasa que no va a tener batería. Tiene aquí, por ejemplo, gimmick de la luz en la mano, que se acciona en el hombro. Y fíjense qué pedazo de bicho. Perdió por aquí un brazo por el fragor de la batalla. Y una versión oversize de ese Grimlock que ya revisamos en su día. Bueno, fíjense qué pedazo de bicho. De todos los accesorios. Por eso me extrañó tanto esta caja. Bueno, que vamos a dejarlo fuera de la caja porque la caja realmente no trae nada. Fíjense qué cosa más bonita. Y lo dicho, tenía varios gimmicks. Uno de ellos era que la mano tenía un LED cuando cerramos aquí detrás. Fíjense, ahí lo lleva, pero me parece que no trae. Me parece que se lo han quitado el LED. Bueno, vamos a ver si se pongo con la batería. Me parece que le han quitado el LED. Bueno, luego vamos a ver. Es una de las figuras que no me gusta, es que tiene un baldín gigante como articulación del hombro.
Bueno, vamos a quitar cosas del medio. Pues la caja me ha sorprendido porque la caja, ya les digo, bueno, lo veremos en la review, que la caja del original, bueno, la primera versión, porque no es original, es un cab. La primera versión venía, como les estaba diciendo, venía con... ya lo diré. Venía con una caja parecida a la del original del Hasbro, bueno, de Takara en este caso era, porque tenía versión Hasbro, pero este era el de Takara, el que tengo yo. Bueno, vamos a seguir abriendo. Algún día les contaré por qué no tengo la versión de Hasbro. Pues sí que la compré y me estafaron realmente. Un día se lo comentaré. Y les diré incluso quién fue el estafador, que era en ese momento era amigo mío, ¿no? Que me lo compró en Estados Unidos y nunca me lo mandó. Siempre me dio varias evasivas hasta que al final ya me bloqueó y todo. Bueno, Cloud Bass igual, y los stickers. Ha sido una triste historia, pero bueno, así fue. Me estafaron una vez un amigo, así que ustedes cuidado con la gente. Un amigo que conocía de este mundillo, no lo conocía en persona. Él es de México, pero vivía en USA. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a Behemoth, que es esta versión malvada de Shattered, supuestamente Shattered Glass, aunque tengo que mirar más información acerca de la figura, de este Slowhawk. Es el Multiverse, es la versión Monster Behemoth. Curiosamente tenía una cresta en el modo alterno, tenía una cresta. Y me encantó sobre todo el color. Entonces lo vemos con la caja de Greenlock Master, Greenlock New Age. A ver, el color me pareció tan psicodélico en ustedes, que es tan psicodélico, tan extraño, tan extravagante, que es hasta bonito. Fíjense con esa cresta, eso sí que es un remolde que le han hecho. Lo demás, bueno, además es lo mismo. Le han puesto el quality justamente ahí encima, qué curioso. Pero bueno, una versión bastante atrevida de este Slug malvado que teníamos que tener. Por ejemplo, los accesorios vienen aparte y viene también con las piezas para Greenlock. Supuestamente será para el Greenlock también el malvado. Y nos quedaría un paquete por abrir. No sé ni cuánto tiempo llevamos, ya no sé cuánto tiempo llevo hablando, pero ya está siendo un buen rato. Necesito agua necesito. Bueno, vamos a acabar de abrir este. Abrimos por aquí. A ver, abrimos por aquí. Este sí que sé lo que es por la forma, ¿eh? Aquí no les voy a engañar, porque este es el único paquete de todos. Lo dejé al final por una casualidad. De momento no está dando la novedad que le estaba diciendo, pero ya cuando salga, pues saldrá en algún unboxing, se lo diré. Y sí que sabía, evidentemente, estaba claro cuál era, por la forma que tiene. Y es... Bueno, aquí tenemos... Starscream, ya ni recuerdo si estaba. Ay, que sí que será la novedad. Bueno, vamos a dejarlo aquí apartado. Starscream, la tarjetita, los stickers y la novedad es esta. Bueno, se habló mucho, lo digo por lo siguiente, porque en esta han venido los dos stickers. Han venido los stickers normales y estos especiales de Show Seed Store, que valen $2 y que solo se pueden adquirir añadiéndolos a un pedido. Yo he pedido las dos cosas que tenían, la versión transparente y la versión con fondo blanco. Lo digo porque la gente decía, no, van a cobrar los stickers. No, los stickers normales los van a seguir incluyendo igualmente. Son estos stickers especiales, pero son $2. Son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hojas de stickers por $2, lo cual es regalado. Show Seed Store, esto me encanta. Una sticker para poder aplicar lo que ustedes quieran. Versión Autobot, versión Autobot, versión Autobot dañado. Me habían dicho que iban a ser diferentes entre, pues yo los he subido iguales, entre normal, Decepticon,
Ah, no, miren, sería Autobot. Autobot con daños de batalla leves, porque no se ven mucho en Decepticon se ve más, y graves. Decepticon, a ver, miren, Autobot, daño de batalla leve, grave. Decepticon, Decepticon daño leve, aquí se ve perfectamente, y daño grave. Así que vienen su fundita de plástico y todos estos stickers, lo que decía, no van a sustituir a los otros stickers, son stickers especiales que por $2 los pueden tener ustedes. Bueno, y la figura, pues esa es la novedad que estaba contando. Y la figura que tenemos es Bullhead, daño de Bulwar, versión X-Transbot, basado en pues en la línea de los Fuso, los Mitsubishi Fuso que han sacado. Yo tengo a Inferno. Lo sabía porque la caja es inconfundible. Vienen en modo alterno y pues viene así. Bueno, X-Transbot, cortamos el sello de X-Transbot, sello de calidad. X-Transbot, saben ustedes que es como... Es como, iba a decir una burrada, pero es como jugar un juego de azar. Te puede tocar o no, te puede tocar una fila buena o una mala. Fíjense, a mí esta versión no me gusta que el manual venga doblado, ¿eh? Eso es lo primero. Pero bueno, son las cajas tan extrañas. Y fíjense, qué pedazo de Bullhead. A mí estas cosas me gustan. No me disgustan que van estas versiones atrevidas. Lo que me gusta es cuando lo hace Hasbro y saca una mierda riéndose de la figura que sacaron. Cuando sacaron al propio Bullhead, que era una mierda. Fíjense, qué bonito. Han cogido al Fuso y han hecho, pues eso, portable como con esto, y toda esta parte va a ser la mochila. Fíjense qué bonito, el color más bonito, la estrella Yankee y el sello de calidad. Bueno, fíjense, creo que viene Javier, ¿verdad? ¡Hola, Javier! ¡Ven aquí! Hola. Digo, estoy yendo a mi hijo a despertarse. ¡Ven, hola! ¡Mira todo lo que tengo! A ver qué es. A ver qué hay. Coches. Quédate, Pepe, que se puede hablar. ¿Qué tenemos, coches? Sí. ¿Sí? Pepe no, que tenemos que, porque si no, no hablas bien. Venga, púntelo, venga. Bueno, Javier, nos despedimos ya. ¿Decimos adiós a la cámara? No. ¿Eh? Mira. Y adiós, que nos vamos. No. No le quiere ir. Bueno, que está yendo a despertarse. Bueno, amigos, pues ha sido un unboxing bastante curioso, bastante variado. Mi hijo me mira raro porque estoy hablando a la cámara. Bastante variado. Y nada, pues emplazo para futuras reviews. Como siempre les digo, comenten, comenten, comenten. Igual a comentar. Hasta luego, amigos.